Aquí está el resumen del partido y comenzamos con esta maniobra del minuto 16, en donde es Leo Castro el que tiene la primera posibilidad. Y el esférico se va sobre el palo de la mano derecha. Fue la primera opción, minuto 16, de Leo Castro. El remate con la derecha, la pelota que se va buscando la base del palo, pero no llevaba la total dirección, la deseada, para poder abrir el marcador. Caemos al minuto 23. El que la inicia es el que la va a terminar. La goma Hernández. Lloradita. Castro, el arquero Arquino, que deja el rebote y es la goma Hernández el que termina mandando la pelota al fondo. Sí, celébrelo. En ese instante Medellín hacía realidad la superioridad que tenía en el terreno de juego. La goma, observen ustedes cómo Hernández señala hacia dónde va a acompañar la jugada por si acaso. Y bueno, estaba bien parado. Los de Luqueño muy mal parados y el arquero dejando la pelota hacia el centro. Error grosero del arquero dejar el balón ahí. Y poca atención de sus centrales. El 1-0 para un Medellín superior a un Sportivo Luqueño tímido, sin llegadas, sin ideas, y jugando con Vladimir Malín de volante creativo. Algo extraño para todos nosotros. Estamos en el epílogo del primer tiempo, minuto 43, Marrugo. Esta pelota espectacular, otra vez para Leo Castro. El arquero aquí nos salva. Caicedo que intenta, se queda sin ángulo, con la pierna más torpe, y se va al tiro de esquina. La clarísima del Medellín, que había tenido 10 minutos sin la posibilidad de llegar. Jiménez es el que termina arrebatándole la pelota a Caicedo. Ya estamos en la parte complementaria, minuto 56. El que la recibe es Marrugo. Castro se la había lanzado. Marrugo la tira, Castro cabecea sin la dirección apropiada. Se salvó una vez más Luqueño en un partido que tenía los mismos espacios abiertos en el segundo tiempo. Obsérvenlo. Dos hombres y ahora tres llegan del Medellín en una zona muy pasiva de Luqueño, que dejó mucho que desear en lo táctico, en lo individual, en lo colectivo. Muy débil. Minuto 59. Esta jugada. Arias el que le pega la pelota. El esférico se le volvió invisible al arquero porque había muchos hombres al frente de él. Una buena opción. Todavía el partido seguía con un marcador muy breve, porque Luqueño no era lo suficientemente importante como para solo perder 1-0. Y Medellín merecía más. Llegamos al minuto 71 y observen esta jugada. El que gana es Echalá, le gana Vladimir Marín. Descarga la pelota, el que la toma es Marrugo. Que la recibe Caicedo. Y luego Echalar trata de definir, pero ya tiene el obstáculo del arquero que la demanda al tiro de esquina. Este hombre la inició aquí. Marrugo la complementó. Caicedo intentó con el último pase, pero Echalar sin ángulo. Minuto 76. Marrugo. En la opinión de quienes habla, la figura del partido, Juan David Valencia. El esférico para Arias. Lo toma Marrugo. Caicedo recibe, hace el giro. Y con una claridad enorme define. Este hombre había sido pieza táctica todo el partido. Sí, claro, vengan a celebrar conmigo. Porque yo tácticamente funcioné para todos. Ahora yo celebro. El delantero del Medellín que forcejeó todo el partido. Miren el espacio. Dos hombres ante cuatro del Medellín. Si no lo ha sido Caicedo, lo hacía otro. Pero alguien lo iba a hacer ante esa manera torpe de marcar del rival, de Luqueño. Solo se necesitó de ubicación. Y qué bien Marrugo. Si no lo hacía Caicedo, lo hacía o Echalar o la goma. Alguien más lo iba a hacer. Pero al partido le faltaría algo más. Se los vamos a mostrar a continuación. Primero el reconocimiento para Caicedo. Minuto 91, ya el relator envolvía el micrófono cuando aparece esta jugada. Es Echalar el que la tiene. Es Mao Molina el que la recibe. Observen dónde está Arias. Tibani viene a la marca. Lo deja correr, lo deja correr. Viene el remate con el borde externo de la pierna izquierda.
casi tres dedos. La pelota golpea en el piso y se vuelve una víbora para el arquero, que no la alcanza a atrapar. El remate, la complicidad del arquero, la pelota que termina en el techo del arco. Y nada que hacer. Un 3-0 que dejó de ser en ese instante, lo decíamos en la transmisión de Fox Sport, un resultado común para convertirse en un resultado real, que se apegaba a la realidad del partido. Si ustedes preguntan en casa si Medellín fue...